Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ivania. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí, Sí, sí se escucha. correcto. Ok. Lo que pasa es que todavía está lloviendo. Una pregunta. Dígame. La discusión, ¿usted en qué momento la sube? ¿Las qué? La discusión del foro. Fíjese de que en las primeras, pero siempre utilizando la plataforma, cuando se están terminando, cuando están terminando el tema, yo, bueno, que de hecho subo una pregunta, ¿de acuerdo? Y después ustedes responden a la pregunta. Ajá, es que no nos había hecho mención sobre eso y hasta hoy me fijé, igual no he hecho toda la de la semana porque no me había percatado y como no, o sea, no había comentado usted. Y como la plataforma, igual en mi caso ha tenido problemas la plataforma porque no me ha cargado, pero ya lo reporté y ya pude, solo que sí, en la discusión sí voy atrasada porque toda la de las, porque creo que es una pregunta por cada clase. Fíjese que solo he subido una y pero no he visto respuesta, permítame. Pero no he visto respuesta ante ello. Pero igual, al terminar la sesión, voy a subir la cuestionante, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Bueno, ya saben. Bien, bienvenidos a todos a una sesión más. De igual manera, pedirles, como en todas las sesiones, vamos a habilitar las cámaras para que salgamos todos ahí, ¿verdad? Nos capturen. Ok. Bien. Gracias. Hicieron los ejercicios que estuvimos realizando en la clase anterior. ¿Comprendieron? Hola. En mi caso, me falta por comprender, pero solo ya desde mañana me voy a poner al día para practicar porque me cuesta. Cuando tengamos las clases, ustedes pueden hacer las preguntas que desean, no hay ningún problema. Oiga, si no entendimos algo, vamos a resolverlo. ¿Le parece? Es que usted explica bien porque si le sí, sí la entiendo, pero creo que en mi caso es como practicarlo más para poder hacerlo sola, porque me dificulta Ah, bueno. comprender un poquito, pero sí, usted explica bien. Excelente. A mi correo llegaron algunos archivos que realizaron, ¿verdad? Me mandaron algún ejercicio que realizaron y estaba bien. De igual manera, si lo terminan o lo envían, puedo recibírselos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser en esta única hora. Si hay espacio, yo les ayudo, les oriento y hacemos los ejercicios, ¿de acuerdo? Bien, fíjense que ahora vamos a cerrar la sección 1 con la clase número 5, que se llama referencias relativas y absolutas, ¿verdad? Referencias relativas y absolutas. Hay una reflexión bastante bonita. Vamos a ver, Mauricio, hágame un favor, léame la reflexión. Ahorita. Cuando no vean, lean bien algo, me avisan para maximizarlo, ¿de acuerdo? Ten miedo, pero hazlo de todos modos.
Lo importante es la acción. No tienes que esperar a tener confianza. Simplemente hazlo y con el tiempo la confianza te seguirá. Así es. Y como el objetivo de esto es que ustedes, basado a procedimientos, basado a ejercicios prácticos, van a adquirir las competencias necesarias, ¿verdad? Y ahí teníamos a Carrie Fisher con esa reflexión. Así es de que les doy la bienvenida a todos. Vamos a comenzar justamente con este contenido. Y es que cuando hablamos de las referencias relativas y absolutas, hay dos conceptos que hay que diferenciarlos. Y vamos a tomar un concepto de la vida diaria. Y es que cuando hablamos de referencias absolutas, y en ese entonces hablamos de que una persona es absoluto y que no tiene la mayor edad necesaria para tomar decisiones, quiere decir que cuando se le dice absoluto es que ya se cree, ¿verdad? Con el carácter ya se cree autoindependiente y eso lo convierte a ser absoluto. Él hace sus decisiones. O sea, es así como él decide. O sea, entonces, la diferencia entre estas referencias relativas y absolutas, prácticamente la relativa es el conjunto de coordenadas que ocupa una celda dentro de una hoja de cálculo. La referencia de la celda que aparece en la intersección de la columna B y la fila 3 es B3, ¿de acuerdo? Esa es una referencia. Se refiere a una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo. Y se puede usar la fórmula. De manera que Office Excel puede encontrar los valores que usted necesite calcular según la referencia que se está utilizando. Para este caso es la referencia relativa. En esta fórmula relativa, como A1 se basa en la posición relativa, es decir, A1 de celda que contiene la fórmula, de modo tal que si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia y si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia se ajusta. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando trabajamos Microsoft Excel, solo hacemos una copia de... Ay, no, después no me entendí. ¿Hola? ¿Hola? Me decía Michelle. Entonces, quiere decir que cuando nosotros utilizamos una referencia relativa, utilizamos una fórmula y copiamos esa fórmula y la arrastramos hacia abajo. ¿Y qué sucede con la fórmula? La fórmula se va copiando y la referencia relativa según fila columna se va manteniendo. Mientras que cuando hablamos de una referencia absoluta de celda en una fórmula como por ejemplo A dólar, dólar A, perdón, dólar 1, siempre hace referencia a esa celda. Usted la copie, la mueva, pero siempre va a tomar ese valor de A1 en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en filas o columna, la referencia absoluta no se ajusta de manera predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Si ustedes observan, aquí aparece con la tecla F4. Cuando estamos en la barra de fórmula y presionamos la tecla F4, lo que estamos haciendo es cambiando esa referencia, que puede ser una referencia relativa absoluta, absoluta relativa, o una referencia mixta. Solo presionando, cuando estamos ubicados en la fórmula, presionando F4 en la barra de fórmula.
Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, acerca de la referencia. Y dice la siguiente manera: las referencias de filas y columnas cambian. Observe, yo tengo, por ejemplo, en la A2 escribo A1 más 2. Observe, A1 más 2. En la primera que tengo, tengo 15 y tengo 20. ¿De acuerdo? Es decir, 15 más 2, ¿a cuánto equivale? O sea, 15 veces 2 hace igual a 30. En las referencias absolutas, esto totalmente cambia. Fíjense bien, A1 más 2 y lo arrastra, se lleva siempre la misma referencia. Pero para que comprendamos mejor esta parte, lo vamos a hacer por medio de los ejercicios. Bien, podemos observar acá, ahí tenemos el objetivo de la lección, y es que cuando vamos a encontrar la diferencia para determinar cuál es una referencia relativa y una referencia absoluta, fíjense en lo que yo voy a hacer acá. En este caso, lo que hago es que voy a multiplicar. En este caso tengo una tabla, una matriz, formato de control de horas trabajadas por servicio. En el caso de Claudia, gana $5 por hora. ¿Cuántas horas ha trabajado Claudia? Son 8 horas. Entonces, vamos a multiplicar el valor de la hora por las horas trabajadas. Si ustedes observan, acá tenemos un claro ejemplo de una referencia relativa. ¿Pueden observarla? Sí. Así es. Tenemos una referencia relativa. Cuando presiono Enter, me hace la operación. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En este caso, vamos a hacer de caso que Marvin le cancelan a $6 la hora, a Rafael se la cancelan a $4 la hora, Alberto la gana a 5.50, a Sonia se la pagan a 6.75. Y a Sofía se la pagan a $9. Entonces, solo basta con conocer, ¿verdad?, cuántas horas hicieron cada uno de ellos. Ok, ahí los tenemos. Observe, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo presiono acá F2, observen la fórmula que tiene, es C9 por D9, ¿de acuerdo? C9 por D9, ¿ok? Si yo vengo y copio esa fórmula de manera vertical, puedo observar lo siguiente. Vengo y presiono clic izquierdo y arrastro la fórmula a la siguiente fila columna E10 y la suelto. Fíjense bien. 6 por 5, 30. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Si ustedes observan acá, igual C9 por D9. ¿De acuerdo? Ahora, como es relativo tanto fila columna, me voy a la siguiente y observo, tengo igual C10 por D10. De esa manera, yo vengo y termino de arrastrar la fórmula y me copia con facilidad la celda. Si pueden observar, igual C9 de 9. Ok, veamos C9 de 9. En la siguiente, C12 de 12. C13 de 13. Y en esta parte tenemos C14 de 14. ¿Comprendemos?
Entonces a eso se le llama fórmulas relativas. En el siguiente cuadro a mi derecha tenemos otro cuadro, otra matriz casi similar. Pago por horas, horas trabajadas, pero ya no voy a conservar lo que es el pago por hora, sino que lo voy a manejar de la siguiente manera. Solo vamos a ver las horas trabajadas. Si ustedes pudieran observar a cada uno de ellos, las horas trabajadas se las pagan a diferente precio, ¿verdad? Hola, se las pagan a diferente precio. Aquí no puedo observar yo de decir que para Claudia me están pagando a $5 la hora y son 8 horas trabajadas. Entonces aquí no puedo decir de que Marvin, oiga bien, no gana los mismos $5, ¿verdad? No gana ni los mismos $5, ni Rafael los mismos $6, y Alberto los mismos 4 horas, y de esa manera. Entonces, cada uno se lleva el valor que le corresponde. ¿Comprendemos? Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué sucede si yo arrastro clic izquierdo y me desplazo a la siguiente? Fíjense bien lo que está haciendo. ¿Qué es lo que hace ahorita? Yo lo arrastré. Y ahí está la función, miren. D9 por E9. ¿De acuerdo? Hoy me está multiplicando. ¿Qué me está multiplicando? D9 por E9. Esto no es correcto. De tal manera que puedo observar que mi fórmula relativa está trabajando bien. Ahora vámonos al ejemplo sobre las referencias absolutas. En este caso, ustedes pueden observar acá que me dice que la hora se la pagan a 12:50. ¿Sí? A 12:50, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, necesito saber cuáles son las horas trabajadas. Vamos a ver lo siguiente. Yo coloco acá que aquí Claudia trabajó 8 horas, 5 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas. Y 5 horas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a operar? Fíjense bien. Si yo hago lo siguiente, tomo esto y voy a multiplicar las horas trabajadas y quiero hacer lo mismo que hice en la referencia relativas, me voy a seleccionar el valor de M9. ¿De acuerdo? Presiono Enter. Vaya. Primero, observen el resultado que tengo. Vamos a ver acá en la barra de fórmulas. Si ustedes observan acá, solo vamos a colocar esto y lo multiplicamos de esa manera, ¿verdad? 8 por 12. ¿A cuánto es igual a 8 por 12? 50. ¿A cuánto? Bien. Ok, ahora observen lo que voy a hacer. Vengo y quiero hacer lo mismo, como lo hice en las referencias relativas. ¿Observan eso? Ahora, ¿por qué me está indicando a cero? Porque me indica que la siguiente celda, si estamos hablando de la M9, las siguientes celdas equivalen a cero también. ¿Sí?
equivalen a cero. Si yo de seguro le pongo $10, entonces va a ir cambiando. $5 va a ir cambiando. Pero puedo observar que estoy trabajando la misma referencia relativa. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito un único valor absoluto. Y el único valor absoluto es este. ¿De acuerdo? Es este. Por eso, cuando nosotros hablamos de referencias relativas, decimos que A es igual a 1. ¿Verdad? A es igual a 1, un ejemplo acá, más A 2. Ejemplo. Entonces acá, en mis referencias absolutas, yo digo que A es igual a 1. Fíjense bien, y aquí voy a hacer otro. El valor de A, hago lo siguiente, dólar A, ¿de qué? De columna, y dólar 1 de fila. Por, en este caso, un ejemplo, dólar B. Yo lo estoy haciendo aquí, les voy a enseñar después con el F4 qué sucede. Dólar B, dólar 1. Entonces, acá estoy colocando un ejemplo de mi referencia relativa y mi referencia absoluta. Ahora bien, ¿por qué lo menciono? Porque acá voy a necesitar utilizar una referencia mixta. Y la referencia mixta es una referencia relativa por una referencia o con una referencia absoluta. ¿Cuánto vale la hora para cada uno de los empleados? ¿Cuánto vale la hora para cada uno de los empleados? 12:50. $12.50. 12.50. Entonces acá le digo que cada uno de ellos, y ocupo la referencia relativa, donde dice horas trabajadas, vengo y voy a marcar control y selecciono esta. Ahora observen acá que estoy en la barra de fórmulas. Voy a presionar F4. Si ustedes observan, he presionado una vez F4 y me la cambia a una referencia absoluta. ¿De acuerdo? Vuelvo a presionar F4 y me la vuelve, y en este caso me la deja como una referencia mixta. Observen. Entonces yo necesito conocer esta referencia. ¿Ya? Cuando presione Enter, observe, me va a tomar las horas trabajadas. Fíjense bien. Permítanme. Las horas trabajadas por el valor de la hora. ¿De acuerdo? Ahora, entonces es lo mismo que utilicemos las referencias absoluta y relativa. No, veamos ahora. Voy a arrastrar hasta la última fila del empleado y lo voy a soltar. Ahora, si ustedes observan, tengo acá igual H10 por ¿qué valor? Por M9, ¿de acuerdo? Pero me indica que aquí es una referencia absoluta. Es decir, todos los valores, perdón, el total va a salir de tomando lo que es las horas trabajadas
por lo que es el pago por hora. Ahora bien, si ustedes observan acá, yo arrastro. Vale, igual. ¿Qué referencia está tomando? Observen. Me está tomando la referencia I9 siempre por el mismo valor. ¿De acuerdo? Ahora bien, a eso se refiere cuando hablamos de una referencia relativa, absoluta, perdón. Voy a desplazarme acá para que veamos esta parte. Acá, si observan ustedes, en la parte izquierda tenemos igual a 1 por B1, ¿de acuerdo? Que sería 15 por 2. En la siguiente tenemos A2 por B2, que es igual a, ¿cuánto? A 4 por 3, 12. Mientras, observen, mientras al lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos A3, ¿cuánto vale A3? Vale 15. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por quién está multiplicando? Fíjense bien, ¿por quién está multiplicando esa referencia? A3 es igual a 15 por el único valor que tiene A1, que es igual a 2. 15 por 2, 30. ¿Qué sucede en la siguiente? A4. A4 tiene 8. ¿Pero por cuánto lo va a multiplicar? Lo va a multiplicar por 2, que sería el resultado de A1. Es decir, 8 por 2 sería 16. Bien, ahora nos vamos a conocer esta otra parte. Miramos a la derecha y vemos que una referencia mixta es una referencia que es parte relativa y parte absoluta. Es decir, se mantiene alguna parte libre y otra fija. Este tipo de referencia se usa para copiar o arrastrar fórmulas sin tener que reescribirlas o editarlas manualmente, ahorrando el tiempo. En general, es para fijar solo una columna o solo una fila. Si ustedes observan acá, miren qué es lo que fijamos. ¿Una columna o una fila? ¿Qué es lo que fijamos acá? ¿Puede observar acá? La A representa a las columnas y el numeral seguido representa a la fila. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto? Se fija la columna A como absoluto, dejando que la fila siguiente, que sería 1, se mueva. Al usar igual a $1, se fija la columna y se puede mover, se fija la fila y dejando que se muevan las columnas. Vamos ahora a uno de los ejercicios. Bien. Verifiquen el ejercicio que les estoy presentando. Fíjense bien, en este ejercicio yo quiero saber cuánto o cuál es el valor, el promedio final para Ivania, ¿verdad? Quiero saber cuál va a ser el promedio final para Laura. Y así sucesivamente. Ah, pero
Hay que tener cuidado en algo. Fíjense bien. Me está diciendo que para la clase teórica está indicada así, mire, opción max T, que quiere decir teórica. La siguiente es la práctica de la función max. El examen corresponde a la función max. Vamos a marcar esto. Entonces, fíjense bien, tenemos la parte del contenido teórico, la evaluación práctica y el examen que parte de ese contenido. De igual manera, tenemos que se impartió la clase teórica de función sí. Va a haber una práctica con ponderación y también va a haber el examen final. Ahora bien, pero tenemos Mendeley, tenemos acá clase T, que es la clase teórica. ¿Cuál es el porcentaje de la clase teórica, Mendeley? ¿Cuál es el porcentaje de la clase teórica? El 20%. Y Evelyn, observe, clase teórica, su porcentaje es El 20%. 20%. Así es. Ahora bien, para la práctica, ¿cuánto valen las prácticas? ¿Valen? ¿Cuánto valen? Un 35%. Así es, 35%. Y el examen, tuvieron dos exámenes acá, valen 45%. ¿Comprendemos esa parte? Entonces, cuando comencemos a utilizar la fórmula, vamos a hacer uso de las referencias relativas con las referencias absolutas. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos acá del promedio final, fíjense bien, cuando hablamos acá de promedio final, quiere decir que yo necesito conocer el promedio, fíjense bien, como acá tengo clase teórica, clase práctica y examen. Lo que yo necesito sacar tanto el promedio de las clases teóricas, tanto el promedio de la clase práctica y el promedio del examen. ¿Comprendemos? Ahora, voy a mostrarles la fórmula. Les muestro la fórmula y nos vamos acá. Observen la barra de fórmula. En la barra de fórmula podemos encontrar ya, observen, podemos encontrar el uso de las fórmulas relativas y el uso de las fórmulas absolutas. Ahora, se lo voy a explicar. Para este caso, si ustedes observan que al principio utilizo cuatro paréntesis para abrir, porque estoy utilizando cuatro paréntesis. En la jerarquía de operadores, cuando ustedes vieron Excel básico, ¿recuerdan? Le mencionaron acerca de la jerarquía de operadores. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Quiere decir que primero nos vamos con los signos más, menos, resta, por, división, exponente. Entonces, comenzamos a eliminar o comenzamos a operar, valga la redundancia, los cálculos que están entre paréntesis. Para este caso, observen acá, yo inicié abriendo cuatro
paréntesis, y digo lo siguiente. Digo lo siguiente acá. B22, piensa bien. B22, ¿cuál es B22? Es esta. ¿Más qué? ¿Dónde tengo la otra clase teórica? La tengo acá, en la E22. ¿De acuerdo? Tengo la E22 y también tengo la B22. Entonces, ¿qué es lo que necesito primero? Necesito sumar esos valores y dividirlo entre dos, que es un promedio. La suma de los valores divididos entre el número de los elementos que estamos sumando. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero aquí necesito y aplico la fórmula absoluta, perdón, la referencia absoluta, que sería dólar K, dólar 21, y le estoy diciendo lo siguiente. Vamos a ver, vamos a desplazar hasta acá. Le estoy diciendo de que dólar K, dólar 21, es este valor absoluto que tiene la clase teórica. ¿Comprendemos hasta el momento? Bien. Sumamos, fíjense bien, sumamos las dos clases teóricas, las dividimos entre dos y luego la multiplicamos por el valor absoluto que se encuentra en la dólar K 21. Ahora sumamos, decimos, abrimos otra vez los cuatro paréntesis de, y luego vamos a tomar el valor de la C22 que corresponde. Permítame, que corresponde a la práctica. Miren, que corresponde a la práctica. Veamos ahora. Nos vamos a la C22 y la voy a sumar con la F22. ¿Sí? Es una referencia relativa. C22 más F22. Ah, bueno, cerramos paréntesis, el slash es el símbolo para dividir y decimos entre dos elementos, que es la C22 y la F22. Ahora nos vamos a la siguiente, que sería el valor absoluto que vale la práctica. Y la práctica vale el 35%. Acá, la práctica vale el 35%. ¿Y dónde está la práctica? La práctica la tenemos así, como se ha venido explicando, la tenemos entre, fíjense bien, K22, perdón, la práctica, el valor de la práctica que sería esta, y nos vamos a multiplicar el C22 más el F22 entre 2 por la K22 que cuesta, decíamos, un 35% acá. Ahora vamos a cerrar con utilizar este valor absoluto, con utilizar este valor que es absoluto por medio de su referencia absoluta. Entonces, decimos que el examen, observe acá, el examen acá, vamos acá y decimos lo siguiente, ¿dónde están los exámenes? Los exámenes están en la D22,
Y el otro examen lo tenemos en la G, 22. Lo dividimos entre 2 y lo vamos a multiplicar por el valor absoluto, que hace alusión la referencia absoluta, que es 45%. ¿De acuerdo? 45%. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo lo hice acá para que ustedes, a la hora de sumar, saque el resultado de 10. Entonces acá, Laura tiene 4, teoría, práctica 7, examen 9, y en el desarrollo del contenido teórico obtuvo 6, práctica 8, y el examen 9. Teórico, fíjense bien, 4 más 10 más 6, perdón, es igual a 10. Entre 2, así, a grosso modo. Lo hace la operación, claro, usted está viendo un resultado final. Ahora bien, ¿cuánto nos da acá? Nos da 10, 10, 10, 10, 10, 10, equivale a 10. Y aquí hace toda esta operación, observe, y el resultado final es 3.6. Ahora, yo tengo aquí esta fórmula entre referencias absolutas y mixtas, y voy a alar acá, voy a arrastrar, ya lo vieron ustedes, y me da igual a 0. ¿De acuerdo? A 0, porque no estoy haciendo ningún cálculo. Esta persona se sacó las siguientes notas y ya tiene su promedio final. ¿Cuáles celdas se están multiplicando? Se está multiplicando columna B24 más la E24, que serían las 12 evaluaciones teóricas, ¿verdad? Por el resultado acá, por el valor que tenga, fíjense bien, que tenga la evaluación teórica, que es igual a 20. Y de esa manera se va completando nuestra tabla. Vamos a ver, Ricardo tiene 5, 6, 8, 9, 6, 7. Ahí vamos. Perdón. ¿Comprendemos esa parte? ¿Jenny? Sí, ¿hola? Pero se comprende, se comprende. Ok, excelente. Pude revisar el archivo que me mandó, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, ahora nos vamos con este ejercicio que quiero que ustedes lo hagan. Aquí tenemos el ejercicio 2, tenemos la cantidad, tenemos el precio, aquí tenemos el precio, y luego vamos a utilizar la columna de base imponible, el IVA y el total. Vamos a ver qué necesito conocer acá. Necesito conocer cuál es la cantidad por el precio, ¿de acuerdo? Decimos que la cantidad va a ser igual a 34 a una referencia relativa por otra referencia relativa que va a ser igual a esa base. Sobre esta base yo necesito aplicar el IVA, ¿de acuerdo? El IVA. ¿Cuál sería la fórmula que debemos aplicar? ¿Cuál sería la fórmula que debemos aplicar? Estaríamos multiplicando la base disponible, que sería la C34, que sería relativa, y pone fija la H32. H32. Aquí. H32. Si nos fijamos acá en la barra de fórmula, yo me ubico en la barra de fórmula y presiono F4.
¿De acuerdo? Uh-huh. Y la convertimos en una referencia absoluta. Presionamos Enter y ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para conocer el total? Sería la base imponible más el IVA, ¿verdad? Sí. Sería entonces, perdón, en la E, sería la C34 más la D34, que serían relativas las dos, si no me equivoco. Así es. Este sería más. Ahí tenemos al final. ¿De acuerdo? Ahora, en esta misma plantilla, fíjense bien, yo estaba considerando, haga de caso de que ya no va a ser lo que es el IVA el que vamos a ver, ¿de acuerdo? Sino que ahora vamos a hacer algo. Vamos a ver cuánto se le va a descontar, fíjense bien, al empleado. Al empleado sobre el salario. ¿De acuerdo? Hacemos de caso que aquí tenemos a Claudia, el salario es 852.12 y aquí vamos a utilizar cuánto es que le vamos a descontar de seguro social. Para el seguro social, yo me voy hacia acá y si ustedes observan, el empleador prácticamente paga el 8.75 y el empleado el 6.20. Ahora bien, tenemos aquí qué operación vamos a utilizar. ¿Qué operación vamos a utilizar en este ejercicio? Vamos a ver. ¿Cuál sería la fórmula que vamos a utilizar? Sería similar al anterior, sería B34. Aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Sería igual, ajá, B34 por H, es que soy desde el celular, la visión tengo poquita, okay. Creo que es a H32, pero en este caso vamos a presionar el F4 para que nos fije esa casilla. Ok, vamos a elegir H34 y presionamos F4 y ahí para la que tenemos. Nos fije. Ok, así es, para que nos fijen. Y cuando hacemos esto, entonces ya nos aparece cuánto se le va a descontar de seguro a esta persona. ¿Con qué operación cerraríamos acá? Sería igual el valor del salario menos el seguro. Menos el seguro. Menos de 34, ajá. Ok, ahí lo tenemos. Y ahora, acá tenemos algo un poquito más complejo y decimos acá descuentos. Y aquí llamamos a salario líquido. Líquido. Okay, ahora esto lo vamos a mover, lo vamos a quitar de aquí, lo pegamos acá. O para que veamos bien, lo vamos a reducir. Vamos a deshacer la acción y vamos a reducir lo que son nuestras columnas. Vaya, ahora me van a decir ustedes qué es lo que vamos a hacer acá.
Para este ejercicio ya tenemos un salario, no sabemos cuánto le vamos a descontar, ¿verdad? Solo tenemos el IS, fíjense bien, cuánto le vamos a descontar de AFP, de Seguro Social, cuál va a ser el descuento y cuál va a ser su salario líquido. Así es. Ahora voy a pedirles que me ayuden a utilizar la fórmula. Acá lo vamos a pegar. Vamos a ver si comprendieron. Casi similar al ejercicio que hicimos anteriormente. Bien. ¿Comenzamos? Para ello voy a necesitar voluntarios. Dígame. Le escucho. Ahí la AFP se prácticamente se calcularía igual. Vale, díganme. Yo voy a utilizar aquí la fórmula que ustedes me van a ir dando. Ahorita está en la casilla de salario líquido. Sí, vamos. O vamos a calcular la AFP. Vaya, aparece, aquí lo podemos utilizar de dos formas. ¿Sí? Una que es un poquito más compleja y la otra es más fácil de hacer. Pero igual, hagámoslo como lo habíamos hecho al principio. Entonces sería igual B34 por H32. Y ese H32 iría, perdón, es este H33, creo que es, sí, iría fijado. Fijado. ¿Así estamos bien? Sí. Ok. Vamos no, ahora. Perdón, ese es el list. Ajá, okay. Y como es AFP, la AFP, no hay problema. ¿Cuál sería el 34, verdad? Sí, 34. Va. Sí. Ahora vamos con y el en list. El caso de Liz sería el... Ajá. D34. Ese es el ajá. Ajá. Por D34. Por H33. H33, aquí va. 33, ajá, y ese va con F4. Así es. Presionamos Enter. Y ahora aquí, ¿qué vamos sí. a hacer? Los descuentos serían la suma del AFP con el IS. Así es. ¿Y el salario? Y el salario líquido sería el valor del salario menos la casilla de los descuentos. Así es. Y si nos ubicamos acá, ¿cómo aplicaríamos la fórmula? Si nos ubicamos en el salario líquido y ahí de una sola vez sacamos todo. Fíjense lo que voy a hacer yo acá. Aprovechando que tengo esta fórmula, yo me voy hacia abajo y observen, voy a tener a igual que cero. ¿Por qué? Estamos utilizando fórmulas relativas, ¿de acuerdo? Para este caso, pero si nos vamos aquí, donde hemos aplicado una referencia absoluta, perdón, aquí una referencia relativa. Entonces yo vengo y lo arrastro. Díganme ustedes, ¿qué celda me está tomando acá? ¿Qué celda me está tomando en cuenta acá? Justamente aquí, aquí y aquí. Vamos a ver, me está tomando un salario. Me está tomando un salario. Pero ¿qué datos me comienza a tomar aquí para abajo? Como estamos sacando el AFP, observe, como estamos sacando el AFP tiene una referencia absoluta que es el H34, que es este. Si yo me ubico acá y escribo 5, aquí no tenemos nada. Para
X, Y, Z persona por salario de 1,000. Miren. Con salario de 600. Y con salario, fíjense bien, de 700. Si me vengo acá, H34, mire, H34, ¿dónde tenemos el AFP? Tenemos el H34, H34, H34 y H34. ¿De acuerdo? ¿Por qué no nos cambió? Porque estamos utilizando una fórmula absoluta para cada uno de ellos. Y lo mismo pasaría acá. Los descuentos. Y estaríamos completando la tabla. Ahora, ¿podría alguien decirme qué es una referencia absoluta? Una referencia absoluta, ¿qué es? Una referencia absoluta es cuando Excel nos permite modificar cuando arrastramos las celdas. Sí, excelente. Vamos a ver quién más apoya. Hola. En una referencia absoluta también podemos fijar una celda. Podemos fijar una celda. Excelente. Eugenia. ¿Está Eugenia? Andrew. Bueno, Michelle ya participó. Recuérdense que yo siempre hago las preguntas, ¿verdad? Para ver quiénes están activos y pendientes de la clase. Y por supuesto que participen. Bien, vamos a ir a otro ejercicio más. ¿Comprendimos esa parte? Algunos mencionaban, sí. Vamos a estirar esto, una referencia relativa y una referencia absoluta. El detalle es que cuando nosotros estamos hablando de estas referencias relativas, es porque una referencia va a tener un único valor, que va a ser absoluto, ¿de acuerdo? En el ejercicio que ustedes veían, tenemos, por ejemplo, aquí el valor de 5 y aquí tenemos el valor de 4. Entonces aquí aplicamos una multiplicación que va a ser a 1 por, perdón, a 42 por B42. ¿Sí? B42. Si yo arrastro esto hasta acá, saben ustedes que está multiplicando el A42, fíjense bien, el A42 por el B42 acá. Pero en este caso, me estaría multiplicando el B42 por el C42. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué tal si nosotros tenemos acá? Fíjense bien, aquí ocupamos 6 y decimos que vamos a multiplicar a 42, fíjense bien, por, en este caso, a 42 por esta celda. Aquí sería
¿Cuánto es el valor de E42? Observen. Igual, ¿verdad? A 42 por este resultado, que va a ser absoluto. ¿La primera o la segunda? Presione F4. Presione F4. Miren. Y me ubico acá. Presione F4. Acá. Como hemos cambiado esto, lo hacemos de la siguiente manera. E42 por. Y aquí presionamos F4 y lo multiplicamos. Si nosotros lo arrastramos hasta acá, voy a borrar esta cantidad. Miren, es el valor de cuánto, una referencia relativa y una referencia absoluta. Escribimos 6, escribimos 5, y acá, miren lo que voy a hacer, es igual a 0. ¿Por qué? Miren el valor que me está tomando, a 42, y aquí ¿cuánto tiene? ¿Qué sería? 40. Así es. Y aquí tenemos a 42 y aquí tenemos E43, ¿verdad? Aquí. Sí. La que hemos puesto absoluta, ¿cuál es? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. Que sería, solo hice el cambio. Entonces el absoluto es este. El absoluto es este. Si yo vengo y escribo 5, escribo 5, ¿qué es lo que va cambiando? Observe. Y aquí coloco esto. Miren, ¿qué es lo que va cambiando? Estoy multiplicando E42, es esta. E43, es este. E44 por el mismo valor absoluto, que sería por 5. Miren, decimos 5 por 8, 40. 5 por 5, 25. Y 5 por 5, 25. Tal como lo mostramos acá. 5 por 8. 5 por 5. Y otro 5 por 5. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? No. Excelente. ¿Comprendieron la clase? Sí. Bueno, vamos a redactarles un pequeño ejercicio, ¿verdad? Saben que hoy vamos a entrar de vacaciones todos. De antemano, desearles felices vacaciones, que las disfruten con el cuidado y la seguridad respectiva para cada uno de ustedes. Voy a poner unas cuestiones. Mañana no tenemos clase. El día de mañana ya entran a vacaciones. Y vamos a regresar hasta el otro lunes. Correcto, hasta el otro lunes. Estaríamos entrando a la sección 2, invitándoles también, por favor, que terminen de ingresar a la plataforma para que en lo que resta de la semana logren completar los laboratorios. ¿Cuántos de ustedes han completado los laboratorios? Sí. Ya se fijaron que hay laboratorios, ¿verdad? Sí, yo solo uno he completado, bueno, dos, la verdad, dos he completado. Vaya, hay que estar pendiente de los laboratorios. ¿De acuerdo? Ok, Andrew, ya los completó. Andrew Corea, excelente. Tiene que completarlos todos, oigan. Ese es un requisito necesario en estos cursos. Así es de que espero que no haya quedado ninguna duda.
Y nos vemos después de vacaciones, ¿de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bien, pasen buenas noches y cuídense. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Si no nos iba, no nos iba a dictar algo. Sí, se lo voy a compartir en el grupo, oigan. Ah, vaya, está bien. Excelente. Denise, nos vemos todos. Muchas gracias, buenas noches. Ya saben. Feliz vacación. Igualmente.